Y el proyecto de telemedicina, que Sergio lo implementó en su Cerro Largo hace 7 años, es de altísimo, altísimo valor, sobre todo para la gente del interior, y no tan del interior. San Antonio nos estaba planteando el otro día graves problemas que tiene de atención. Ustedes se imaginan que gente venir de San Antonio pierden todo el día, dejar a su familia, perder el trabajo, porque no tenemos una fluidez de transporte que la gente pueda venir a hacer una atención policlínica y volver. Eso es clave. La telemedicina es un proyecto muy, pero muy importante que los vamos a impulsar fuertemente. Y el deporte, con dos figuras de vasta trayectoria, necesitamos impulsarlo sobre todo para el interior. Hemos detectado enseguida que tuvimos en cualquier localidad del interior que la juventud, sobre todo, luego de la jornada de estudio o una jornada laboral, viene el ocio, no hay nada para hacer en el interior. Se abandonó el deporte. Hablábamos con Carlitos Pisaco en Constitución, por ejemplo, mismo Belén, que tienen un hermoso lago, no hay un bote, un remo para practicar. Y quién sabe, en todo ese vasto interior, cuántos deportistas podemos impulsar. Por eso la tarea de planificación del profesor Mazzarino y la experiencia ya tanto en el deporte en sí como en la dirigencia del deporte de Federico Moreira, estamos seguros que van a ser muy importantes para el departamento y vamos a recuperar y sacar lo mejor de nosotros.